Mucho mejor. Voltereta Imprenta Rápida patrocina este vídeo. Muy buenas a todos, soy Leighton y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hace poco me terminé de ver la temporada 4 de Flash y me dejó con muchas teorías y preguntas sin contestar, además de con la boca abierta por ese final tan revelador. En este vídeo quiero comentar algunas de ellas y espero que os guste. Advertencia, este vídeo contiene spoilers, ya que me basaré en todo lo que pueda de la serie y de los cómics para respaldar mis teorías. Bueno, esta temporada ha sido la primera que hemos tenido un villano que no tiene velocidad de movimiento, sino velocidad mental. My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. Barry, deja de decir eso. No eres el hombre más rápido del mundo. Asúmelo ya, te estás buscando enemigos. En el primer episodio, cuando Barry sale de la Speed Force, empieza a escribir en las paredes unos símbolos extraños. Al principio pensé que podría ser kryptoniano, pero los símbolos no coincidían. Entonces, ¿qué idioma era ese? Recordamos que al final del episodio 11 vemos a Nora en la cafetería escribir con total normalidad en su libreta con esos símbolos. Y ahora yo os hago una pregunta. ¿Por qué creéis que Nora ayudó a Barry a destruir el satélite? Muy fácil, porque ella sabía que él solo no podría derribarlo y DeBow conseguiría su plan. Todos serían estúpidos y él sería el profesor que les ilustrara. Por lo tanto, antes de que Nora viajara en el tiempo, en el futuro DeBow les ha tenido que enseñar a todos sus alumnos un lenguaje universal para que todos aprendieran a escribir. Tendría sentido, pero ¿cómo es que Barry lo conocía al salir de la Speed Force? Y esto me lleva al segundo punto que quería hablar en este vídeo, las profecías de Barry. Kaylin dijo que en la Speed Force los conceptos de tiempo y espacio no existen, que para ellos pueden haber pasado 6 meses, pero para Barry pueden haber pasado años dentro de la Speed Force. En ese tiempo, debe haber visto fragmentos del pasado y del futuro entremezclados, haciendo que se volviera loco. Debe de haber visto el futuro y esas letras en algunas visiones. Esto lo digo porque las frases que decía al principio no parecían tener ningún sentido, pero empezaban a cuadrar a medida que avanzaba la temporada. Empezamos con el "Soy inocente, señoría. Yo no lo hice. No he matado a nadie". Esto lo veríamos más adelante cuando lo acusaran de matar a Clifford DeVoe. También dice, dijiste que la ciudad estaba a salvo y que no habría peligro residual, pero esa noche... Esta frase no la oíamos desde el primer episodio de la serie, con la explosión del acelerador de partículas, el cual el falso Wells aseguraba que no sería peligroso para la ciudad. Incluso nos adelantaron el final de temporada diciéndonos, Nora no debería estar aquí. Obviamente muchos no lo entendimos hasta el capítulo final. Aún hay profecías que no han ocurrido. Como por ejemplo hay una que todavía no entiendo, que es una que repitió Harrison Wells cuando terminó de perder su memoria. ¿Oís a las estrellas cantar? Tal vez en la temporada 5 tengan algún problema con las estrellas o algún metahumano, pero el enemigo principal, del cual hablaremos más adelante, no controla las estrellas, así que seguramente sea un chiste sin importancia como lo de esta casa es un pasote, que lo dice Nora Allen cuando entra por la puerta. Estoy bastante confuso con este personaje porque lo que sabemos de ella es que es hija de Barry y Iris, que se llama Nora, y que la llaman Ez-Ez. Pero eso no tiene ningún sentido. Si quisieran basarlo en los cómics, es hija de Barry y Jessica Cruz, una linterna verde, y su nombre de superhéroe es Cruz. Claro que Barry y Iris tienen hijos en el futuro, tienen gemelos, llamados Dawn y Dawn Allen, que más adelante serían llamados los gemelos Tornado. Con el tiempo, Dawn tendría una hija llamada Jenny Ocknatz, que acabaría convirtiéndose en la superheroína llamada Ez-Ez. Aquí por lo que veo han mezclado varias cosas, y tengo 3 teorías de lo que está pasando. La primera es que en verdad es la nieta de Barry, Jenny Ocknatz, pero ha mentido sobre su identidad para proteger la línea temporal. La segunda opción, que es la que ahora mismo más me convence, es que quieren ignorar los cómics y cambiar la historia como les convenga para que la serie avance a su gusto. Y así, la hija de Barry y Iris se llamará Nora y será a la vez Ez-Ez. La tercera opción es que ella dice la verdad, pero viene de otra línea temporal diferente en la que ella es Ez-Ez. Si lo piensas, todo puede ser en esta serie si tenemos en cuenta todas las tierras que existen, las líneas temporales alternativas y los viajes en el tiempo. Lo que sí que podemos ver claro en este personaje es que tiene los rayos de 2 colores diferentes cuando usa su velocidad. Amarillos como los de Barry, y morados como los de Iris en el episodio de Corre Iris, corre.
Mirándolo así, no parece tan locura que sea su hija en el universo de las series de DC, además de ser Ed Sess, ya que su traje es muy parecido al que vemos en los cómics, aunque no sea la misma persona. Lo que nos ha quedado claro es que Nora ha cometido un gran error, y aún no sabemos cuál es. Yo creo que al ayudar a Barry a derrotar a Devo, ella ha cambiado el futuro. Sería un error de continuidad si no pasara algo por eso, ya que lleva casi toda la temporada fuera de su tiempo. Estuvo con Sisko y Ralph, a los que parecía admirar mucho por lo emocionada que estaba cuando hablaba con ellos en la cafetería. Le tiró un café encima a Caitlin, y por cómo la miraba cuando se fue, parece que tuviera que hacerlo por alguna razón. Tal vez le haya colocado algo encima mientras le limpiaba la mesa. O puede ser que simplemente la odie por algún motivo, quién sabe. En la boda de sus padres le dice a Barry que se acuerde de decir sí quiero, como si estuviera asegurando que todo sigue igual y nada ha cambiado. Esas eran cosas pequeñas, que aún así con el efecto mariposa debe haber cambiado algo, pero lo único importante, lo único gordo en lo que ha intervenido es en destruir el satélite. Y poco después va a visitarlos diciéndoles que ha hecho un gran error y que necesita ayuda. Pero hay algo diferente, tiene el pelo corto. Podría ser un cambio sin importancia, pero en esta serie las cosas no pasan porque sí, cuida muy bien los detalles. El resto de veces que la hemos podido ver a lo largo de la temporada, ha llevado siempre el mismo peinado. Yo creo que después de destruir el satélite, volvió a su tiempo, se quedó varios días pensando que todo es normal hasta que se diera cuenta que ha generado un nuevo problema. Y estoy casi seguro que será la guerra entre metahumanos y humanos. El tráiler que enseñaron en la Comic Con no nos revela mucho sobre lo que tratará la nueva temporada, pero podemos ver que Nora le confesará algo a Barry dentro de la sala de Gideon, así que tal vez le enseñe una noticia del futuro donde diga que Iris murió, que Flash está desaparecido o incluso que Barry Allen fue asesinado. Alguna mala noticia será por la cara de preocupación de Barry y la tristeza de Iris. Como en cada temporada tenemos un nuevo traje, y esta vez viene dentro de un anillo. La idea me gusta mucho, que sea como en los cómics, que guarden el traje en el anillo de Flash y lo saquen en cualquier momento. Y además ya se ha filtrado una imagen de cómo será, y es la siguiente. La verdad es que no me convence mucho este traje. Está bien, es un traje diferente, pero lo veo muy cúbico lo de la cabeza y no tan detallado como los anteriores. No sé, prefiero los trajes de las temporadas pasadas, tenían diferentes tonos de rojo, rayos por las mangas o el cinturón. Este lo veo muy simple, así a primera vista. Tal vez cuando lo vea en la serie, en acción, me guste más. Decidme en los comentarios qué opináis de este nuevo traje y decidme si os gusta. Vemos al que será el enemigo de esta temporada. Ya han confirmado que se llamará Desmond Poe. Y varios fans ya piensan que será otro nombre para introducir al villano de los cómics, David Hirsch, o también llamado Cicada. Este personaje es un hombre que consiguió sus poderes después de haberle alcanzado un rayo, al igual que Flash. Por eso se piensa que están conectados de alguna manera. Se convirtió en una especie de pararrayos que a la vez absorbe almas. Y podía ser inmortal robando la vida de los demás. Él odia a los metas, culpándoles de todo lo malo que le ha pasado en su vida. Lidera en el futuro una secta en contra de ellos y es uno de los causantes de la guerra entre metahumanos y humanos. Es muy probable que el personaje que vimos en el tráiler sea Cicada, ya que vemos que aparte de atraer rayos, deja en la mesa un objeto con forma de rayo, que al principio no entendía para qué servía, pero resulta que este personaje utiliza una daga con forma de rayo para robar las almas de sus enemigos. La descripción por ahora encaja. Creo que son suficientes teorías por este vídeo. Si tenéis alguna más, dejádmela en los comentarios. Y yo os hago una pregunta. ¿Qué Harrison queréis que tengamos en esta nueva temporada? Los creadores han confirmado que será un Harrison. Divertido y único. Bueno, eso es todo por hoy, espero que os haya gustado, dejad un like, vuestra opinión, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima. ¡Adiós!